Se llama José Luis Alcaide y es director de fotografía, mítico director de fotografía. Os voy a contar películas que ha rodado él para que os hagáis cuenta. Hoy parece que todo es mítico. ¡Hombre! Y Mauge también es mítica. No, hombre, no. ¿Qué vamos a hacer? Pero soy simpática. Bueno, os voy a decir unas cuantas películas que ha hecho este señor. Aparte de ser el director habitual de las películas de Almodóvar, que acaba de venir de rodar la última que ha hecho de Vaqueros, ha sido director de fotografía del sur de Víctor Erice, Mujeres al borde del ataque de nervios, Belle Époque, Átame, Ay Carmela, Jamón Jamón y un largo etcétera. Volver, etcétera. Aparte, ha rodado varias películas de Brian De Palma y también ha rodado varias películas en Estados Unidos, en Francia, en Italia, ¿verdad? Sí, donde me Sí. O sea que tenemos hoy el honor de venir. Tiene 5 Goyas, me parece. 5 Goyas y 18 nominaciones. Y como no tiene suficiente con el Goya, pues vive en la calle Goya también. Bueno, y de lo que estoy casi más orgulloso es de mis incursiones en la pintura. En el sentido de que el Guernica para mí es viene de unas secuencias muy, muy pequeñas relativamente, que existen en la película Farewell to Arms, Adiós a las armas, de Frank Borsage, del año 32. Tenéis todo el Guernica ahí, en 5 minutos de ver. Sí, sí, ha escrito... Sí, sí, si queréis un día... Un día, sí. Se puede hacer, sí. Porque la película está bien, es antigua, pues del año 32, está bien, y es... Yo estoy convencido y creo que os puedo convencer con la película vista aquí y de que es el génesis del Guernica de Pablo Picasso,